Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Hoy les estoy haciendo este video porque acabo de recibir mis pedidos que le hice a una chica de Facebook de makeup y saldos y más. Y pues me acaba de llegar el pedido de Elf que le hice en diciembre. Ya estaba muy decepcionada porque creí que nunca iba a llegar mi pedido, pero bueno, gracias a Dios hoy llegó y quería asesinar al cartero. Y pues me vino envuelto en periódico y bueno, se lo quité. Viene una cajita así. Me trae esto para proteger los productos y ahí están. Algunos ya los abrí, otros no los voy a abrir porque tengo algunas cositas en uso y pues no quiero dejarlas a que luego se vayan a echar a perder o que el producto ya después de un tiempo no funcione como debería, entonces mejor no los destapo. Una de las cosas que no destapé fue este Flawless Eyeshadow. Digo yo que así se menciona, no sé. Es el Golden Goodness. Creo que así se pronuncia. Es este de aquí. Y pues bueno, viene así. Lo único que sí lo destapé para poderlo guardar en casa bien. Y viene así. Es chiquito. Y bueno, no lo quiero abrir. Pero son estos colores. El de arriba dice base, light, crease y liner. Es un vainilla, un dorado, un color ladrillo y un café o algo así. Cuando la logre destapar, pues ya les diré qué tal. Pero bueno, por ahora no, porque tengo las paletas, por ejemplo, las de Bisú, y las tengo en uso y aún no me las he acabado y tengo mis paletas. No quiero que se me vaya a echar a perder al abrirla, pues empieza a correr el tiempo, ¿no? Sé que dura 12 meses. También me vino este Jumbo Stick. Y bueno, no sé si distinguen el color. Es Cream and Pigment Rich Little Misting, se dice ahí. Cualquier cosa se los pongo en la cajita de información. Y pues es como un doradito. Es un jumbo. Y tampoco lo voy a abrir porque si lo utilizaría sería como función de primer para algún look luminoso, un look muy especial. Y pues bueno, por ahora no lo voy a abrir. Y así se va a quedar. Otro igual que tampoco voy a abrir es este Eye Light Primer de Elf. No era este el que yo quería, pero ella solamente encontró este, así que pues bueno, no pierdo nada, así que lo voy a probar. Es en el tono Sheer. Y tampoco lo voy a abrir porque tengo uno igual de Elf, el más chiquito que les mostré en uno de mis videos que no me gustó para nada. Y tengo en uso uno de Jordana, creo que es. No, es de Keher Habibe, que me ha gustado bastante. Entonces ese lo tengo en uso, así que este no lo voy a abrir. Este ya lo abrí, también venía en... Es que no aguanté la desesperación. Venía así. Así venía. Entonces lo arranqué, se lo quité, es en el tono cristal. Es un Gloss Lash and Brow Clear Mascara. Se supone que un lado es para ponértelo antes de tu máscara de pestaña, te lo alargue, te aplicas tu máscara y con el de abajo te quitas los grumos o el exceso de máscara. Y bueno, está, wet gloss. Ya lo destapé, no el producto, pero en sí ya. Y lo voy a probar a ver qué onda y ya les estaré diciendo. Otro que igual ya destapé porque me moría por tenerlo. De hecho, ya mi brocha, el que usaba para rubor y contorno y todo eso, no me funciona ya. Ya quedó muy fea. Nunca creí que algún producto de brocha se acabara como los Rimmel. Sí me había acabado varios, pero en esta temporada yo decía, no creo que en verdad se acaben, ¿no? Que he visto muchas funciones que les dan en el YouTube. Pues bueno, es este Power Blush. Venía aquí. Que igual es de Elf
y todo el mundo habla maravillas de él, así que me enamoré y lo quise. Yo lo veía mucho más grande, yo creo que yo era la chiquitita, pero no, en verdad no está grande. No está, no es grande. Y es muy bonito para llevarlo en tu bolsa, muy práctico, demasiado suave, y mientras lo estuve jugando y estirándole no se le ha caído ni un pelito. Y pues bueno, ya más cuando la lave la voy a usar y ya les contaré qué tal me va con ella. A este igual fue uno de los productos que no le pedí, porque yo le había pedido otras cosas, pero no habían. Ella hizo un pedido de Elf y me informó que nunca le llegó y ya había aparecido como entregado, creo. Y bueno, este es otro, el Contouring Blush and Bronzing Power, el tan mencionado parecido al dúo de NARS. Y pues viene así, este sí es grande. Viene así, trae su protector. Igual ya le metí dedo. Son estos. Miren, qué hermosura. La verdad es que mi pedido fue especialmente por estos dos. No fue por otra cosa, sino fue por estos dos. Y me encantó. O sea, es algo que voy a cargar del diario en mi bolsa porque me gustó en eventos especiales. Pero sí lo volvería a pedir. Me valdría cacahuate de esperar otro mes más. Pero sí pediría varios, o sea, muchos. Me encantó. Y este viene así. Ya lo destapé. Y otro igual que destapé y último, que de este tampoco se lo había pedido, pero el que le había pedido era el rubor, porque lo quería utilizar como iluminador, que de hecho así lo utilizan de iluminador. Y pues no había y solo encontró similar y parecido el color Toasted, no sé cómo se pronuncia, no sé si lo alcanzan a ver ahí, que es un Eye Shadow. Miren nomás qué color. Igual, su pigmentación es, wow, bárbara, miren. O sea, de sombra me encanta porque haría muy, muy buen dúo con el de Bisul que he utilizado todo el año pasado. Y como iluminador en un bronceado, wow. O sea, se ve fabuloso y no se pierde, mira, brilla. Y pues bueno, este igual venía en esta cajita. De hecho, viene con un envase de plástico ahí. Lo pones. Y pues bueno, por lo que me mandó estos tres, fue porque yo había pedido una enciclopedia de Elf que traía algunos colores similares a este, pero creo que era mate. Y traía el primer que yo quería. Más por el primer lo compré porque las sombras se las iba a dar a mi mamá, pero pues ya en México le traje unas, así que pues ya no me queda a mí. Pero este igual me lo trajo por el mismo monto, fueron estas tres cosas. Entonces se lo agradezco porque sí me gustaron, pero no las voy a abrir. Y pues bueno, eso es todo lo del pedido de él. No sé, no hay nada más. Y una carta, no hay nada más, fue lo único que pedí. En total pagué 400 pesos más bueno, con el envío incluido. Y pues para mí valió la pena porque no estoy allá para pedirlo, no estoy cerca de algún lugar que venda todos estos productos de Elf, pero bueno, estoy muy agradecida con ella. Graciela, muchas gracias por soportar mis dudas y, ay, ¿cómo decirlo? Mi desesperación por tener el pedido en mis manos, pero ahora lo tengo y gracias por haberme hecho ese favor. Y pues bueno, chicas, nos vemos para la próxima. Esto quiero que sepan que no lo hice con el afán de salamerear, sino de mostrarles los productos que he estado comprando y también poderles decir en un futuro la opinión de qué tal me van para que ustedes también lo utilicen. Y pues bueno, a ver qué día subo este video, pero el día que lo estoy grabando es hoy, día 15 de enero a las 2:45. Bueno, nos vemos para la próxima. Chao.